Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva emisión con Oneida Ochoa Ochoa. Ella es empuntadora de rebozos. Está también con nosotros Julio César Gómez y Jesús Fuentes. Ellos son fundadores de la rebocería, que es el tema de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Oneida, ¿cómo estás? Oneida, ¿puedes activar tu audio, porfa? Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Jesús Muy bien, Fuentes. gracias. Muy, muy bien, muchas gracias. Muy, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias, Oneida. Por ahí tenemos también es Jesús Fuentes. Julio César Gómez para Julio servirles. César. Hola, Julio César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un honor. Gracias. Y bueno, pues comencemos esta gran emisión con el tema de los rebozos mexicanos, de gran tradición y obviamente de muchos años atrás. Y bueno, a mí me gustaría empezar porque nos hablaran un poquito de la historia del rebozo. Adelante. Adelante, le Ale, cedo Neida, y Neida. bueno, seguimos primero si gusta con usted con los rebozos de Calimaya y luego continúo con los rebozos de Santa María. Ok, muchas gracias. Pues bueno, yo soy de un poblado llamado Calimaya, está en el centro del país, en el Estado de México, muy cerquita de la capital y vivimos abajito de un volcán llamado Chinantecatl o Nevado de Toluca. Vivo en una región que conecta al sur del país con el centro también de México. Entonces, que esto permitió que el rebozo naciera en toda esta franja, ¿no? Porque pues llegaban los esclavos en los barcos que venían de Filipinas, de todo Asia, ¿no? Entonces, de ahí surge a nivel nacional y convirtiendo en una prenda pues totalmente mestiza el rebozo. El rebozo, como bien saben, pues es una prenda que nos representa a los mexicanos, que es una prenda insignia, ¿no? Para las mujeres de nuestro país desde el siglo XVI. Es una prenda que le ha dado estatus social desde aquel siglo, porque dependía el material y la técnica para quien lo usara, ¿no? Se usó desde las clases más bajas hasta las más altas, hasta la virreina portó un rebozo y ya pues era un material diferente, ¿no? Tejidos con hilos de oro y plata, bordados con escenas de la época. Entonces, el rebozo representa para nuestro país pues toda esta mezcolanza de culturas asiáticas. No se sabe muy bien si llegó por medio también de África, España y de España para acá. El tema del empuntado, que también es un tema pues riquísimo en el país. Cada región tiene su estilo. Santa María del Río con distintos materiales como las sedas o las articelas. En el centro del país nos caracterizamos por el tema de los algodones, 100% algodón en nuestras prendas, en nuestras piezas. Atrás de mí pueden ver parte del trabajo de la rebocería, de las más de 30 personas que trabajan en este proyecto tipo cooperativa, y que pues se encarga de esto, ¿no? Dar a conocer los procesos, la historia, el rescate de pues cosas que se han perdido en el tiempo y que como jóvenes hemos tenido la obligación de rescatar y de visibilizar, de dignificar el tema, ya que es una pieza que ha sido muy castigada. Ha habido un tema mucho de inclusive explotación al trabajo de quien tanto hace los lienzos o quien hace el empuntado. Entonces, nos hemos encargado mucho de dar a conocer pues quién hace el trabajo, cómo se hace, de capacitar en nuevos diseños sin perder nunca la técnica. Entonces, hablando así a rasgos grandes acerca de la historia del rebozo, pues es eso, ¿no? Surge a partir de muchas culturas que llegan a nuestro país con la colonia y pues se adapta a lo que ya había aquí en México. En el caso de Calimaya, se hace un rebozo en telar de cintura prehispánico con unos jaspes muy finos. A comparación de otras regiones del país, el tipo de amarrado aquí, el tipo de licat, como se le conoce a nivel internacional, bautizado en México como jaspe, que es todo el tema del dibujo que ustedes ven en las piezas,
Aquí en Calimaya era de un tema muy, muy diminuto, muy, muy fino. Se conseguía haciendo las cosas al revés a como se hace regularmente. A grandes rasgos les voy a explicar cómo funciona. Este es algodón. Después de urdir los rebozos, de hacer cuatro tantos de estos, por ejemplo, aquí hay 1.600 hilos repartidos en cuatro grupos. Estos cuatro grupos son almidonados en un proceso que se le conoce como boleado, con atole de maíz. Ya que estos cuatro grupos están duros por el atole, almidonados, se dibuja sobre ellos, sobre ese dibujo se amarra, se tiñe, se desamarra y una vez que está desamarrado y ya teñido, pueden ver ustedes la magia del ICAT. Prácticamente lo blanco que ustedes ven es el dibujo del rebozo, es donde no penetró la pintura después de haber sido dibujado y amarrado el rebozo. Después de esto vienen muchos procesos más para acomodar el hilo, apuntarlo para que el dibujo no se desordene, peinarlo, depende la técnica, utilizamos telares de pedal o coloniales como los conocemos aquí, o el telar prehispánico de cintura con el cual utilizamos. Ahorita, en un rato les muestro más o menos cómo se teje y cómo está conformado el telar. El telar tiene instrumentos de madera muy rudimentarios, no ocupa más que palos. Cada uno de estos instrumentos, de estos palitos que van conectados con el rebozo, pues tienen un nombre en náhuatl. Ahorita les mostraría el nombre de cada una de las piezas que conforman el telar que hace posible un rebozo de telar de cintura. Un rebozo de telar de cintura es una pieza más personalizada, única, a comparación de un rebozo en telar de pedal, que es una producción totalmente artesanal también, que lleva mucho tiempo, pero que permite ingresar a los telares pues mayor número de rebozos. Se pueden meter hasta 30 rebozos en un telar. Y el proceso pues ya de tejido es más rápido, ya que se utilizan pues los pedales del telar, los peines que son de metal, que hacen que se apriete el tejido y vaya avanzando, a comparación pues de un telar de cintura que es un rebozo por uno, uno por uno, y es casi hilo por hilo. Es un proceso ya en su último paso de tejido el más sencillo, pero antes de eso pues vienen más de 20 pasos o procesos anteriores y subprocesos, no se digan, son muchos subprocesos los que permiten que el rebozo tenga, bueno, exista, ¿no? Al final el rebozo a nivel nacional, quien maneja Jaspe a nivel México, como el caso de la compañera en Santa María del Río, pues creemos que es la pieza con más trabajo y con más proceso que existe, a diferencia de todas las artesanías que hay en el país. Somos ricos en muchas artesanías, en una infinidad de textiles, cada quien con su técnica y con su nivel de complejidad, pero a diferencia de esas artesanías, con lo que se hace con el ICAT, con el jaspe, pues es un proceso de muchos, muchos, muchos pasos que pues sí aventajan a muchos de los textiles de nuestro país. Entonces, a grandes rasgos, pues eso es lo que es el rebozo en México. Les voy a acercar un rebozo para que lo vean de telar de cintura. Este es un rebozo de telar de cintura. Un rebozo se Hermoso. compone por dos partes, que es la tela que ustedes ven con la técnica del ICAT. Y con sus puntas en los extremos. Las puntas que ustedes ven en los extremos del rebozo, en este caso que se tiñó de negro, es una punta hecha en el Estado de México y que nos identifica por ser nudo por nudo por nudo. Es un nudo muy sencillo de corbata, básico. Por ejemplo, este rebozo se compone por 4.500 hilos muy delgados, calibre 82, casi al calibre del cabello. Entonces, estos 4.200 hilos se van dividiendo de 5 en 5, de 5 en 5, a partir de nudos. Entonces, ya el diseño que uno le quiere dar, pues se van bajando los nudos y se les van dando con la técnica la forma. En este caso, tenemos unos arcos de nopal, como lo conocemos. Existen infinidad de diseños, cada diseño tiene su nombre, algunos mucha historia. Y en este caso, pues es un rebozo de telar de cintura, tipo coyote, por los colores que tiene y por el tipo del dibujo, entreverado con una técnica muy, muy compleja, y el empuntado, pues como ven, es también pues muy grande y de un tamaño muy,
muy también grande, tiene casi 30 centímetros de punta. Le conocemos como puntas o como rapacejos, es el nombre que se le da a los extremos del rebozo. Entonces, qué bonito está Julio César. Es un trabajo extraordinario. Voy a dar parte a Oneida. Vamos a ir desglosando poco a poco. Ahora sí que el proceso de trabajo de rebozo. Y bueno, Oneida, tú eres empuntadora. Platícanos, ¿qué es empuntadora? ¿A qué se refiere esa palabra? ¿Cuál es el trabajo exacto? Mire, el trabajo de empuntadora... Hola, Oneida, ¿nos escuchas? Creo que tenemos problemas de comunicación con Oneida, pero bueno, mientras Julio César nos puede explicar un poquito, mientras Oneida se conecta nuevamente, el proceso de elaboración, empezando ahora sí que por el principio, ¿cuál es el primer paso de elaboración? Pues el primer paso de elaboración es, tenemos ya sean madejas de hilo o conos de hilo. Estos conos o madejas de hilo nos sirven para hacer el urdido. El primer paso del rebozo es urdir la tela, es hacer el largo y el ancho de un rebozo. El número de hilos da el ancho y el tamaño del urdidor da el largo del lienzo. Ese es el primer paso que hacemos. Ya que se tiene la tela calculada en su ancho y en su largo, se divide en estos hilos se dividen, como les enseñé con los hilos blancos, en cuatro partes. Estas cuatro partes, por un proceso de pepenado, que es un proceso que nos ayuda a encimar el dibujo, no sé si cómo explicarlo, es como en estos cuatro grupos de hilos encimar un dibujo del otro, porque cuando ya se tiñe y se desamarra y se acomoda y se extiende el rebozo, todos los dibujitos se van abriendo como libros y se van replicando y espejeando. Como ejemplo, yo siempre pongo que en Asia usan bastidores. Estos bastidores extienden los hilos y hacen sus dibujos impresionantes a lo largo y ancho de todos estos 5,000, 10,000 hilos que utilizan allá. Pero ellos amarran parte por parte del dibujo. Nosotros no, en México se inventó una técnica que encierra todos estos pequeños dibujos en cuatro grupos de hilos. Entonces, cuando esto se tiñe, se desamarra y se extiende, estos cuatro grupos de hilos se van dividiendo a sus, por ejemplo, un rebozo de 4,500 hilos, tiene de jaspe o de ikat la mitad, 2,200, y estos 2,200 hilos se van abriendo como libros y los dibujos se van acomodando. El otro grupo de hilos, los otros 2,250 hilos, no tienen jaspe, no tienen ikat, son listas que dividen al jaspe y hacen que se extienda un poco más el rebozo. Entonces, tenemos a lo que le conocemos como tela, que es el ikat, y al fondo, que es lo que no tiene ikat o no tiene jaspe, es para hacerlo más grande y para que estas franjas dividan a la técnica. Entonces, ya después de que se dividieron estos hilos en cuatro grupos, se dibujan, bueno, se almidonan, se meten en atole de maíz o harina de trigo para que se hagan duros estos cuatro hilos. Y y como ustedes ven, se hace el dibujo. Y sobre ese dibujo es que se amarran los hilos con hilos mojados para que apriete bien sobre los hilos ya almidonados o duros de masa. Y una vez que ya están amarrados los dibujos, se pasa a lavar estos hilos, toda esta bola de hilos se pasa a lavar, se azota en una piedra para sacarle todo el exceso de atole y queden los hilos lo más suave posibles. Y ya nos permita el poder teñir. Ya una vez teñido, se deja secar la tela, se estira muy bien y con un cuchillo retiramos todos los hilos que atravesaban transversalmente pues los mismos cordones de hilo. Entonces, todo lo blanco que ustedes ven fue lo que se amarró. Se le conoce también como reserva, teñido a reserva, porque se va reservando el color. Entonces, esto permite hacer el rebozo. Y después de esto, pues, si es en un telar de pedal, pasan a acomodarse en una urdimbre alta. Por la parte de arriba entra el jaspe y por la parte de abajo entra el fondo, lo que no tiene la técnica, y ya pasa a ser...
el tejido. Ahorita les voy a mostrar un poquito del trabajo. Ya tenemos, como ven, estos son los telares de pedal. Ajá. Son los telares coloniales. Y como ven, por arriba entra la técnica de dibujo. Aquí en su caso está coloreado del hilo de la rosa. Sí. Se dibujó, se amarró, se tiñó de negro y los dibujos quedaron en rosa. Y lo demás quedó en negro. En la parte de abajo, de este lado, está entrando el hilo negro, que lo termina de rellenar el rebozo. Y ya de este lado se junta todo. Y es como se empieza a tejer el rebozo. Ahí se dan cuenta, ya están unidos los hilos. Acá pegados a estos peines de Ixtle, que son los amarillos que ven. ¿Estos? Sí. Estos permiten que hagamos los cruces. Esto está hecho con Ixtle Maguey. Está en peligro de extinción porque ya nadie los elabora. Van en una secuencia para que los pedales permitan ayudarnos a tejer el rebozo con los pies. Claro. Y acá con las manos. Este cajón hace que el rebozo se vaya apretando. Por ejemplo, acá tenemos un rebozo que no tiene jaspe, es un rebozo que se le conoce como rebozo izquierdo en Calimaya. Es un rebozo listado. Por abajo entra el color negro y por arriba entra el color amarillo. Se le conoce izquierdo porque se hacía en telar de cintura y se hacía al revés de lo que tradicionalmente se hace. Entonces nos encargamos de regresarlo a la vida. Tenía 20 años que ya no se hacía este rebozo y hoy por fin se vuelve a hacer. Era un rebozo que identificaba a las mujeres de mi pueblo. Cuando una mujer andaba en otra ciudad, se le identificaba que venía de Calimaya porque portaba ese rebozo listado. Entonces, les vamos a mostrar un telar de cintura. Este es un telar de cintura. Uh-huh. Está doblado. Y podemos ver aquí las líneas de sin el jaspe, que es el fondo. Y lo que tiene dibujo es el ICAT. Entonces, vamos a extenderlo un poquito. Mientras regresa Julio César, tenemos a Oneida. Oneida, ahora sí, adelante. Hola. Explícanos un poquito la parte de la empuntación. Ay, mil disculpas, que se me está yendo mucho la señal. Sí, no te preocupes, suele pasar en vivo. Bueno. Adelante. ¿Sí me logro escuchar? Sí, muy bien. Ok, mi trabajo como empuntadora es ir haciendo miles de nudos en el lienzo. Ahora sí que lo que sobra del lienzo, bueno, está el cuerpo del rebozo. Ese es el lienzo o cuerpo del rebozo que se hace en telar de cintura. Este, al terminarlo, quedan las barbitas así hechas. Quedan las barbitas así, o sea, completamente sin anudar, sin nada. Este es un rebozo de seda. Ah, qué bonito. Este es un rebozo de seda. Sí. Y para empezar a hacer los nudos, o sea, este tiene 78 docenas de hilo. Estos son 200 gramos de seda aproximadamente. Para hacer esto, se va contando puñito por puñito de hilo, es lo que yo voy haciendo, y voy haciendo miles de nudos que forman figuras geométricas. Por ejemplo, en este caso, yo hice esta punta hecha, bueno, aquí en San Luis Potosí, en Santa María del Río,
A esto le llamamos culebra, a este tipo de tejido, uh-huh. a este tipo de punta. ¿Lo no puedes sé acercar si la alcanzan a ver? A la cámara. Mire. Ahí está. Ahí lo vemos. Se nos fue de nuevo Oneida. Oneida y Julio César también tienen un poquito de problemas en su comunicación. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de un rebozo que seguramente nos van a explicar paso por paso. Tengo aquí 15 puntos que es el proceso de elaboración, el devanado, el urdido, el pepenado, el dibujo, el remojado, el teñido, de ahí pasa al desatado, el apuntalado, a ver, ahí tenemos ya a Julio César. Hola, activa tu audio, Julio César. Ahí está, ya te escuchamos. A mí, disculpas, tenemos un problema técnico. Sí, no te preocupes. Como ven, vamos a mostrar un poquito el telar de cintura y les vamos a enseñar, por ejemplo, este palo que ven ustedes aquí está hecho de encino. Uh-huh. Le decimos xoxopastle. Este lo que hace es que aprieta nuestra tela. Aquí la tela ya está tejida, ya está hecha, y aquí los hilos todavía están sueltos. Aquí tenemos una vara a la que le decimos xiote, cambia el nombre en las regiones, pero este nos permite poder hacer los cruces. Este, uh-huh. este palo de aquí, redondo, más grande, se llama oyaustle. El oyaustle permite que podamos bajar nuestros cruces hacia la tela y se pueda tejer el rebozo. En la parte de arriba, que es de donde se mantienen los hilos soportados, se le conoce como cuaxiomite. Uh-huh. El cuaxiomite hace que pues los hilos estén agarrados del palo de ahí arriba, y el telar siempre está agarrado a un árbol o a algo que lo sostenga. Entonces, del lado de abajo, este que ustedes ven aquí se llama mecapal. Este nos ayuda a agarrar el telar completo. Uh-huh. Entonces, si lo tenemos un poquito, aquí podemos... ver cómo se levanta el rebozo. Sí. Y esto hace que los cruces bajen. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar el xoxopastle, uh-huh. para poder recorrer la tela. Tienen que estar bien peinados los hilos y bien encerados para que se pueda abrir bien la tela. Pasamos el xoxopastle otra vez por abajo. Las dos telas ya están divididas. Uh-huh. Las bajamos. Entonces aquí ya me dio un cruce. Yo con el xoxopastle lo que hago es apretarlo sobre la tela. Aquí yo ya avancé un hilo nada más porque fue el hilo que pasé, el último hilo que pasé de mi lanzadera. Esta lanzadera deja un hilo en la tela. Sí. Este deja un hilo en la tela. Y este hilo se queda en la tela. Lo apretamos con el machete. Y como tenemos un cruce pendiente, ese cruce pendiente que quedó aquí arriba, uh-huh. lo bajamos con el oyaustle. Y el oyaustle hace que atraviese por el giote y ya tenemos aquí el cruce. Entonces, ¿cómo vamos a bajar este cruce que ya pasó por el giote o por nuestras mallas? Muy sencillo, voy a sacar otra vez el machete o xoxopastle y lo voy a poner arriba del cruce, y este cruce aquí está. Hay que bajarlo y pegarlo a la tela.
Y así es como se va formando la tela del rebozo. Hilo por hilo, ahorita lo que tengo que hacer es otra vez repetir para pasar la lanzadera, pero ya de este lado. Aquí está. La coloco. Acomodo un poquito. Y vuelvo a hacer el otro paso que hice primero, que es levantar otra vez la tela, que se divida en dos. Sí. ¿Cuánto tardas en ese proceso? Este proceso es lo más rápido ya. Uno poniéndose 5 o 6 horas diario en el telar, ya como es un paso muy repetitivo de estar repitiendo, sí, pues uno se lo puede terminar hasta en un mes, mes y medio. Pero ya si uno la agarra en ratitos, porque tenemos otras actividades, o el trabajar los otros telares, pues puede llevar 3 meses. El trabajo de las puntas, del empuntado, pues puede durar hasta 6 meses, 8 meses, si es una pieza de concurso o una pieza muy elaborada, o puede tardar una semana o 15 días, si es una punta o un rapacejo, pues un poco más, menos trabajado o más grueso. Ya depende de, para el cliente o para lo que va a ser utilizado el rebozo, porque pues podemos concursar con él o puede ser una pieza para algún coleccionista o ya depende al gusto de las personas. Hay puntas de rebozo que llevan el nombre en los rapacejos con los nudos, se hacen figuras o se hacen nombres, y eso permite que en las puntas puedan hacerse cualquier tipo de dibujo. Gracias. Claro. Entonces, ya les voy a mostrar un poquito de... Mientras nos muestras, ay, bueno, voy a cesar, voy a pasar con Oneida, ya regreso con nosotros, nos están enseñando un rebozo muy bonito de seda. Sí, les comentaba de mi labor como empuntadora. Bueno, este tipo de punta, nosotros aquí en Santa María la conocemos, bueno, le llamamos a este tipo de trabajo, nosotros la conocemos como culebra. En otros estados le llaman malla, la nombran de una malla, dos mallas o tres mallas. Aquí en Santa María nosotros le llamamos culebra a este tipo de empuntado. También hacemos lo que viene siendo la punta cerrada, que es como esta no lleva malla o culebra, como se le conoce en otros estados. Por ejemplo, para trabajar la articela, este es un rebozo de articela, es un rebozo de bolita de articela. La articela para nosotros como empuntadoras es mucho más fácil trabajarla que la seda, porque la seda tiende a comprimirse, entonces si haces un nudo malo, se te enreda, es muy difícil desbaratar el nudo a comparación de la articela. Por ejemplo, este es un rebozo de bolita o jaspeado, y este es un rebozo caramelo por la combinación que tiene de 7 colores o más. Regresamos contigo, Julio César. Sí, ya tiene muchos problemas. Yo creo que la comunicación en México en la internet está muy mal. Sí, está muy mal. Sí, bueno, igual le puedo apoyar a la compañera con el trabajo de Santa María. Es el trabajo más fino y más costoso que se hace en el país. Es un trabajo que por el material permite, pues, que se haga infinidad de cosas, ¿no? Pero sobre todo le da este tema del brillo, porque seda o la articela, que es la imitación de la seda, hace que sean rebozos pues muy elegantes, ¿no? A comparación del rebozo que hacemos en el Estado de México, pues también es un rebozo muy fino, es de algodón totalmente, pero hay también calidades de algodones. Hay un algodón que es muy delgado, que es el más delgado que podemos conseguir en México, que es calibre 80, pero hubo y llegó a utilizarse hilo calibre 120 o 200, que ya no se consigue en México, se consigue en Egipto, hemos visto en la India que venden hilo de ese calibre, en Inglaterra que utilizan todavía ese tipo de hilo muy delgado, muy fino de algodón para camisas, sí, pero en México no podemos ya conseguirlo y impide también que se haga otro tipo de cosas más finas, ¿no? Antes se decía que un rebozo fino pasaba por un anillo, bien dobladito pasaba por un anillo y eso era como la prueba de la finura del rebozo. Tenemos una pieza de hilo calibre 120
¿Los rebozos tienen Es una el último medida rebozo. estándar, Julio César, o hay de Pues diferentes medidas? son tres medidas. Tenemos una medida que es la tradicional, que es como el rebozo antiguo, que es el rebozo para cargar bebés o cualquier tipo de Así es. mercancía, inclusive para partos. Es un rebozo que mide 80 centímetros de ancho, que es como estos, 80 centímetros de ancho por casi 3 metros de largo. Es la medida antigua, la tradicional. Después viene este tipo de medidas. Estos rebozos están doblados, pero estos rebozos miden 65 centímetros de ancho por 1,80 de largo. Son un poco más angostos y un poco menos largos. Estas puntas que ustedes ven en forma de pico, les conocemos como puntas españolas, porque esas puntas españolas son el recuerdo de los primeros rebozos que hubo en México. Los rebozos más antiguos que se han encontrado tienen este tipo de puntas y se le conoce como españolas. Tenemos estas puntas que tienen incrustadas chaquiras. Sobre cada nudo se incrusta chaquira y se les talles o se pueden hacer también figuras. Acá están los que les comentaba que son también hechos de puros nudos. Estos nudos son nudos simples de corbata, pero estos van torcidos. Dependiendo del color que queramos arriba, es lo que se tuerce. Si se quiere el negro arriba o el negro abajo, con un conteo especial se hacen estas figuras. Todo lo que ven ahí son miles y miles de nudos diminutos hechos de 5, 6, 6 hilos. Son las puntas más finas. Estas puntas son igual de diseño combinado. Son puntas que en donde igual se utilizan dos tipos de color de hilo. Es el mismo hilo que baja del rebozo, pero ya sin técnica, sin jaspe. Este rebozo azul que ustedes ven aquí es un rebozo con unos diseños antiguos. Son puntas que ya no se hacían y hemos rescatado. Lo de abajo es un tema abstracto de unas mariposas que le conocemos. Los de arriba le decimos rosas. Cada punta tiene un nombre. Por ejemplo, acá este rosa es un rebozo sin jaspe, sin icat, le decimos chalina, y tiene una punta muy bonita trabajada de arcos de nopal y arcos de pluma. El rebozo de acá, pues, es otro rebozo combinado que tiene flores. Igual, les comento, son puros nudos. Para esto no se utilizan agujas ni ganchos, nada que no sean los puros dedos de las manos. Más o menos, ¿qué costo aproximado tiene un rebozo? Obviamente, pues me imagino que varía por el tipo de material, la medida, el trabajo, ¿no? Sí, el rebozo en promedio del más económico, pues puede ser de 1,200 pesos, alrededor de $60. Hay rebozos de autor o rebozos de telar de cintura, como estos de acá. Esos por el trabajo que llevan y por el tiempo que llevan y el proceso y el tipo de hilo, cuestan 10 mil pesos, que son aproximadamente $500. Son rebozos más grandes y pues con un mayor trabajo tanto en punta como en lienzo. Estos son medianos, estos rondan en los 60, $65. Y son por ejemplo, hay estos rebozos que son un tamaño más chico, que pueden ser, ahorita los utilizamos como bufandas. Estos miden 45 centímetros de ancho por 1,30, 1,40 de largo. Y los utilizamos como bufanda. Tradicionalmente eran para niñas, pero hoy en día se le da el uso de bufanda o de tipo pashmina. Es otra de las medidas de nuestros rebozos. Van desde los $500, los más chiquitos, aproximadamente 20, $25, a los más costosos o que llevan más trabajo, más tiempo, 500, $600. ¿Cuál es la diferencia entre un rebozo y a lo que le llamamos chalinas? En México decimos, y los investigadores y más preparados en el tema dicen que un rebozo que no tiene jaspe o no tiene un contexto cultural o histórico no se le puede llamar rebozo. Un rebozo tiene que tener un rapacejo trabajado a mano y un lienzo con icat, con jaspe, jaspeado, como decía la compañera.
Y la chalina, pues, es lisa, carece de un contexto, pues, no tanto que carezca de un contexto cultural. Lo que pasa que, voy a esto, tenemos rebozos que son, por ejemplo, el izquierdo que les mostraba en el telar montado, el negro con amarillo. Le decimos rebozo izquierdo, pero porque tienen una connotación histórica y una historia detrás. Entonces, por eso sería delicado llamarle chalina izquierda, ¿no? Es un rebozo izquierdo. Por ejemplo, tenemos un rebozo que es completamente negro, totalmente negro. Este rebozo es un rebozo de aroma, lleva una preparación de hierbas. Se utilizó en el siglo XVII, XVIII como mortaja, se utilizaba para amortajar cuerpos. Después su uso cambió y su uso era para llevar el duelo de la viuda. Las señoras, cada que perdían a alguien, pues no dejaban de tener su rebozo de luto. Aparecen fotos históricas desde el siglo XVIII con ya todavía la gente con sus rebozos de luto, en estas fotos mortuarias también, que llegó también esta moda a México. Igual hay mucha fotografía en donde no hay mujer que no porte un rebozo de luto o un rebozo negro, claro, o de aroma, con todo el contexto que les digo. Por ejemplo, yo a grandes rasgos les puedo platicar de este rebozo, que es el de aroma, que es algo totalmente impresionante porque conlleva recetas europeas de herbolaria europea y herbolaria mexicana. De allá llega, por ejemplo, la rosa de Castilla, que es uno de los ingredientes que tiene, lleva romero, que también viene de allá, pero se conjuga con hierbas que son de aquí en México muy propias, como lo es el pericón o yautli en náhuatl. Este pericón es una hierba muy aromática, da una flor amarilla y nos sirve como un tinte natural también amarillo y crece de los meses de septiembre a diciembre. Pero con la connotación histórica que tiene esta planta, es que en la época prehispánica era utilizada para alejar las malas vibras y para ya cuando es el tiempo de la colonia, pues en la colonia se utiliza para alejar al mal, al demonio. Todas las plantas que conlleva el rebozo aroma, que es el romero, lleva la rosa de Castilla, lleva nuez, lleva plantas muy nativas de la región, como un tipo de salvia de aquí de la región, lleva nuez, lleva alcohol, vinagre, lleva más de 20 plantas, entre plantas, flores, hierbas. El rebozo de aroma, pues, está en peligro de extinción. Somos pocos los talleres los que lo trabajamos por pedido, porque nos lleva todo un año almacenar todas estas plantas. Una vez haciendo ya la fórmula, el rebozo se va a la tierra en una olla de barro por 3 días, por 3 noches. A los 3 días, 3 noches se saca del barro, de la olla de barro el rebozo, y es como se enjuaga, se pone a secar y tiene un aroma pues delicioso. Y el aroma, siempre un rebozo bien hecho de aroma, pues nunca va a perder ese olor tan característico, ¿no? De ser de aroma. Entonces, también le decimos rebozo de aroma porque con todo lo histórico que tiene detrás, con toda esta parte, tiene toda una cosmovisión, ¿no? La prenda es una cosmovisión entera, viva, tradicional. No le podemos llamar chalina, sería como quitarle valor. Y es por eso que es un rebozo de luto. Una chalina, pues, lo identificamos más con una prenda rectangular, hecha en una máquina de poder, ya no artesanalmente, o también tenemos la costumbre de un rebozo que no tiene ningún trabajo de jaspe, salido del telar de pedal, pues igual decirle chalina porque no tiene jaspe, aunque también tiene sus puntas bien trabajadas, como el rosa que les enseñé anteriormente, o hay rebozos blancos que hacemos para novias que igual son blancos totalmente, pero las puntas son muy bonitas trabajadas, pueden ser incrustaciones hasta de chaquira o de un tipo de piedra semipreciosa. Igual les decimos pues chalina blanca. Para nosotros esa es como la diferencia entre un rebozo y una chalina. Claro, yo estoy impresionada porque en un pedazo de tela, a lo mejor angosto o a lo mejor muy grande, pero tengo aquí algunos pasos que obviamente fue lo que nos mostrabas hace un momento, pero es un trabajo excepcional porque tengo aquí, les estaba yo contando cuando desapareciste de cámara, que es el devanado, ya me corregirás, tú me irás corrigiendo, que es el devanado, el urdido, el pepenado, el dibujo, el remojado, el teñido, de ahí pasamos al desatado, luego el apuntalado, el almidonado, perdón, que es lo que nos decías hace un momento, el entreverado,
el jicotado, el tejido y el empuntado. Sí, es correcto. ¿Todos esos pasos son así, tal cual? Sí, son los pasos principales. Entre estos pasos principales hay subprocesos o subpasos que permiten, ¿no? Porque, por ejemplo, en Santa María del Río, la compañera, el maestro Arturo Estrada, ha contabilizado más de 200 pasos en la elaboración del rebozo, ¿no? Ya contando todos estos subprocesos. Los principales son los que acabas de mencionar, pero en medio de todos estos pasos hay cosas igual que, sin eso no se logrará el lienzo, como le llamamos también. Claro. Claro, uno ve el rebozo y piensa, bueno, es un pedazo de tela cortado y entonces ya le pones las puntas, te lo pones y listo. No, 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 o sea, la verdad es que es un gran trabajo y un gran trabajo artesanal e histórico. Sí, el identificar un rebozo original o de jaspe, porque ahorita ya los chinos nos están invadiendo, es identificar que un rebozo original pues tiene el mismo dibujo en la parte trasera como en la delantera. No cambia porque es doble vista, ¿no? A diferencia de una impresión que nada más pudiera ser de un solo lado. Aquí lo mismo que está atrás está adelante por lo que permite la construcción del proceso. Ese sería el original para identificar. Perfecto. Atrás de ti veo uno muy bonito que está en el maniquí. Platícanos de ese que está, lo estoy viendo aquí, que está muy bonito. Es un rebozo mediano, mide 65 centímetros de ancho por 1,80 de largo, pero está acomodado en el cuello a forma de tipo bufanda con unos nudos, que es también lo bonito del rebozo, ¿no? Que es una prenda tan versátil, que permite que lo puedes utilice usar, de muchas formas, hasta de blusas, de la parte alta de un vestido, con la ayuda de ligas, pues también se pueden hacer muchas, pues hasta rosas, ¿no? En el hombro, ponérselo hasta en la cintura. Hay infinidad de cosas para las que puede servir un rebozo. Desde el siglo XVI se utilizó pues, para cargar bebés, que fue lo fundamental, para cargar famoso. Mercancía. Mi abuela me cargaba en la espalda con el rebozo para que se le permitiera a ella hacer sus actividades sin descuidarme, ¿no? Entonces, me dice, yo te cargaba en la espalda para que yo pudiera hacer mis cosas y pudiera también tú estar bien. Entonces, igual se habla de los beneficios de cargar a un bebé con el rebozo, ¿no? A la manera tradicional, pues traerlo pegado al corazón, o al vientre, y los beneficios que, a diferencia de, pues, estas nuevas cosas que les llaman, no me recuerdo, porque son unas rectangulares larguísimas, fulares, los fulares. Pues no hay nada en México como pues, cargar al bebé con un rebozo, porque todos crecimos con eso, ¿no? Crecimos con el recuerdo de la abuelita y el rebozo, de por cada hijo la mamá tenía un rebozo especial para cargar al hijo. Entonces, crecemos con ese sentimiento de apego a una prenda. Entonces, es por eso la importancia de rescatarla, de no permitir que muera, porque quizá yo tengo 31 años, somos de las últimas generaciones que identificamos la prenda, que la podemos valorar, ¿no? Porque mandamos mucho a Europa o a Estados Unidos algunas piezas, pero siempre a mexicanos que nos buscan porque les recuerda el rebozo a la mamá o a la abuelita. Claro. Entonces es una prenda muy sentimental. Pues yo te quiero presentar a nuestros invitados en sala. Tengo a Malú, tengo a Héctor Ismael, él es de Colombia, y seguramente tendrán algunas preguntas que hacerte. Sí, mucho gusto. Estuve en Colombia Hola, el año Malú. Pasado. Hola, hola, Malú, buenas hola, tardes. Héctor, adelante. La verdad, no, nada más, a ver, todo es muy interesante, el se ha ido. ¿Se ha ido? te escuchamos, Malú. Ah, todo es muy interesante, pero sobre todo la cantidad de tiempo que se dedican a este tipo de artesanía es increíble. Pero lo que me ha dejado fascinada, como supongo que a todos, es el tema del rebozo de luto, ¿no? Y todo el ritual que hay para... Y cómo lo habéis conservado. Entonces mi pregunta es, precisamente es cómo lo habéis conservado, cómo se ha seguido llevando esa tradición, que como tú dices ahora mismo casi ni se utiliza, eso que ha sido un poco de boca a boca, esa es mi curiosidad, mi mayor curiosidad, digamos. Activa tu audio, Julio, porfa.
listo. Ahí está. Perdón. Sí. Pues es un tema de al final de esto del rebozo es mucho trabajo, ¿no? Es mucho a trabajo, pero somos de los únicos jóvenes a nivel nacional que lo siguen haciendo, pero porque tenemos que si esto se hace es por mucho amor a la prenda, ¿no? Entonces ese mismo amor nos ha llevado a investigarlo tanto que pues nos encontramos con este tema del rebozo de aroma. Yo en lo personal me dediqué y lo sigo haciendo con mucho gusto y por encargo, porque trabajé en uno de los últimos talleres de rebozo de aroma, de Tenancingo, y la última maestra me compartió secretos de la receta, y los combinamos con la receta que se utiliza en Calimaya y que está descrita en un libro. Y nos fascinó, como ustedes, el tema de pues, qué servía de mortaja. Se habla de que parte de la receta es la receta de los ladrones del siglo XV, XVI, no recuerdo bien el dato. Si les interesa, me escriben y yo les paso el texto, donde se habla de esta pócima de España del siglo XV y XVI, no quiero ser erróneo, pero que nació porque había una peste muy fuerte en España, en Europa, y unos ladrones no se enfermaban, y que cuando por fin los atrapan, los hacen confesar que era lo que hacía para que no se enfermaran, y ellos pues confiesan que utilizan una pócima a base de romero, rosa de Castilla, y demás plantas que se utilizan para el rebozo de aroma. Cuando llegan a México, esta receta pues se combina con lo que hay aquí en nuestro país. Entonces eso fue lo que nos llevó a pues no permitir que desapareciera, a seguirlo trabajando y a darle ese impulso. Es muy complicado, es muy difícil, por eso desapareció. Primero por el desuso, y segundo por toda el tiempo, ¿no? En el año tenemos la oportunidad de recoger estas plantas, estas hierbas, pero si uno se le pasa una, pues ya es imposible hacerlo, porque cada una de las plantas funcionan para conjugar todas estas aromas y al final el resultado sea el esperado. Pues vamos a tener que promocionar para el tema del COVID, ¿eh? No estaría nada mal, ¿verdad? Oye, muchísimas gracias, y de verdad ha sido fascinante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ustedes. Gracias, si alguno tengo la oportunidad, les voy a guardar un cubrebocas de rebozo de aroma. Hoy por error del equipo se agarró un rebozo que no era aromatizado y se cortó. Entonces vamos a tener ahí unos cuantos cubrebocas de rebozo de aroma. Tristemente se cortó, no tenía que pasar, hubo un error ahí de comunicación, pero si algún día tenemos la oportunidad, yo se los hago llegar para que tengan un pedacito del rebozo de luto de aroma. ¡Qué maravilla, Julio César! Gracias, Malú. Ella es artesana textil en Madrid, y tenemos también a Héctor Díaz. Él Hola. Es diseñador colombiano. Adelante, Héctor. Julio César, fascinado con el trabajo tuyo, con lo que haces, porque además compartimos raíces. Nosotros somos el resultado de una cultura prehispánica indígena, ustedes por la parte central de los aztecas, los mayas, y nosotros por toda la cultura chipcha y las culturas precolombinas, que mezclado con todo lo que nos llegó en la colonia de España especialmente, tenemos esos resultados. Aquí no es tan tradicional el manejo del rebozo como lo tienen ustedes, de ese tipo de cosas, pero sí culturalmente es un atuendo campesino. En Boyacá y en Santander, yo monté una imagen ahí en el chat, en la parte, a ver, no la pude abrir, pero bueno, aparece, aquí se usaban los pañolones, se le llamaban, que es el mismo rebozo de ustedes, pero era, digamos, se le dedicaba menos juicio, por decirlo de alguna manera, ese. El que está en la parte de la blusa blanca y el rebozo negro, el pañolón, era hecho de paño, de una pieza de paño, y el fleco era hecho de artiseda, que es sencillamente el nombre que se le daba a una seda artificial, algún tipo de polímero, y porque abarataba los costos del trabajo. Y eran cintas de artiseda que finalmente eran tejidas con macramé, puros nudos con macramé, que es más o menos lo que ustedes vienen a llamar el empuntado.
pero como te digo, no era una tradición, no es una, de hecho no es una tradición que tenga tanta fuerza cultural como lo tienen ustedes, era una zona, una cosa reservada para el campesino, para las campesinas, y después se fue convirtiendo en una cosa más elegante. Antes de la reunión les mostraba yo que mi mamá vivía fascinada con eso, y se tejió durante 2 años en crochet un chal, que era eso, un pañolón, un rebozo, pero pues otra técnica y otro proceso, pero era el mismo concepto, una cosa que cubre, en este caso en Santander y en Boyacá, era para resguardar del frío. Bellísimo lo que tú dices, porque eso tiene una connotación hasta psicológica, el cargar el niño pegado al cuerpo es lo que ahora, de unos años para acá, se hace con los niños prematuros, y se cuadra de, se habla del programa de niños canguro, las mamás canguro, que es un proceso para que el niño esté cerca a los latidos del corazón, la respiración, la temperatura, y eso permite que el niño pueda ser retirado, por ejemplo, de la incubadora mucho más temprano que lo que demoraba frecuentemente, al descubrir de esas costumbres nuestras campesinas e indígenas de tener el niño cerca a la piel y al cuerpo de la mamá. Y de ahí viene todo lo del rebozo, y por lo que tú decías, aquí también, pero como te digo, culturalmente era menos frecuente, y es muy para la zona del campo, de la zona de Santander y Boyacá, donde se acostumbraba a eso. Pero igual compartimos esa cultura bellísima de tradición. El trabajo de ustedes es absolutamente hermoso. Aquí tenemos otra cosa, yo trabajé en un proyecto, les contaba alguna vez, de ruanas, de productos, pero no trabajados con ese estilo, sino otro concepto que algún día les haré, compartiré los archivos. Se trabajaban las ruanas también con ese tipo de telar, pero el material que se usa aquí, se usó en ese proyecto, era la lana de oveja, la lana virgen. Pero también se lograban, y lo que yo hice en la intervención fue cambiar el concepto de la cosa pesada y convertirlo en una cosa un poquito más moderna, más con diseño, juego de colores y todo. Pero básicamente es lo mismo, fascinado. Mis respetos por tu conocimiento, y muchas gracias por el compartir, y a Mafe, Maribel, que nos generen estos espacios. Gracias. César, sí. Muy, muy, muy contento con tu intervención. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de estar en Colombia en finales del 2019, allí en la Feria Internacional de Artesanías. Ah, la Feria Internacional de Artesanías, sí. Fue la última que tuvimos, porque ya se nos cerró y estamos quietos, pero es bellísimo, vienen de todo el mundo. Sí, estuve ahí, como bien lo dice usted, desafortunadamente pues hizo una pieza muy propia, muy de la cultura mexicana, entonces sirvió como exposición y sirvió para acercarse también a Sudamérica, porque por ejemplo en Bolivia y en Ecuador se hacen unas piezas igual muy parecidas al rebozo, con la técnica del ICAT, les llaman macanas o paños de leche, pero igual ya se están extinguiendo, entonces gente de allá se acercaba y lo veía y se familiarizaba, y fue quien se llevó piezas. Los asiáticos igual veían el valor del ICAT en el tema, porque pues al final lo que las investigaciones acercan que pues viene de más de allá. Ya nada más para cerrar, les quiero compartir un poquito, no sabía compartir pantalla, hasta ahorita se hizo, entonces nomás les voy a dar un recorrido rápido acerca de esto. Bueno, miren, es que aquí está el pueblo, es un pueblo con una tradición de mariachis, tenemos más de 50 agrupaciones. Toda mi vida me he dedicado, la mayor parte de mi vida me he dedicado a dar enseñanza a niños acerca de la historia del pueblo, formación cultural. Recuérdanos en dónde es Julio. En Limaya, Estado de México. Parte de la riqueza cultural del pueblo. Uh-huh. Aquí en esta foto es muy interesante porque vemos lo que yo les comentaba, el tema de los rebozos izquierdos, que son rebozos listados. Uh-huh. Ya de unos 40, 50 años para acá que apareció la articela o la articeda, se le agregó al algodón unas listas de color amarillo o azul o verde, y hacían que el rebozo, de ser un rebozo muy sencillo para la mujer común, pues pasara a ser un poco más más elegante, ¿no? Entonces las mujeres aquí, como ustedes ven, la mayoría trae su rebozo izquierdo, le están dando la bendición a una pareja que se va a casar. Los señores tienen unos gabanes hechos de lana. Estos gabanes
Igual se hacían en Calimaya, eso sí se perdió totalmente, en unos gabanes hechos en telar de pedal con lana criolla. Y era un gran trabajo también el que se hacía en cuestión de gabán. El gabán es una prenda rectangular de lana utilizada por los hombres, igual representa al hombre mexicano de todavía del siglo XVII hasta el final del siglo pasado. En mi pueblo lo siguen usando los señores de edad. Aquí está la boda de mis abuelos. Por ejemplo, mi abuela paterna es la que le está poniendo el lazo a mis abuelos, mi bisabuela. Tiene un rebozo izquierdo puesto, si ustedes ven. Y mi abuela, la que está hincada al lado de mi bisabuela, la que está hincada al lado de mi abuela, la novia, tiene un rebozo con jaspe, con icat fino. Tenía un poquito más de posibilidad económica, entonces por eso podía tener la dicha de tener un rebozo más fino. Porque el de izquierdo aquí en Calimaya le llamaban rebozo izquierdo o le decían, pues del rebozo corriente, ¿no? Pero de corriente no tenía nada porque se hacía en telar de cintura. Aquí está un rebozo izquierdo original, tejido hace 60 años. Si ven, está listado con color oro y sus empuntados son de figuras. Vemos unos rombos y unas figuras que les llamamos espigas. Aquí está una de las maestras artesanas haciendo una punta. Esta punta es muy parecida a lo que se hace en Santa María del Río, pero de la compañera que no se ha podido conectar. Aquí llegó esa técnica de por allá. Como la gente aquí, la etnia que vivía en mi pueblo eran los matlatzincas, y los matlatzincas eran expertos en los nudos. Entonces llevamos toda esa tradición desde la época prehispánica a la fecha. Y alguien de Bajío, de la parte norte del país, llegó a mi pueblo a enseñarles y vieron que eran tan hábiles para hacerlo que pues se quedó la técnica y se sigue haciendo. Lo que decía la compañera, aquí les decimos mayas. Aquí es tejer los hilos con los dedos a forma de como se teje la palma o cualquier fibra vegetal, pero en vez de palma o de cualquier tipo de fibra es con los hilos y con los dedos. Tampoco se utilizan ganchos. Aquí una de las compañeras está amarrando el rebozo. Si ustedes ven, ya está tensado el hilo, ya está almidonado, ya está dibujado y está amarrando con estos dos artefactos. En su dedo tiene una navaja y el palito tiene enredado el hilo mojado que permite que se amarre los hilos del rebozo para ya después teñir. Bueno, ahí tenemos un telar de cintura, un alumno de aquí del taller, tejiendo en su telar prehispánico, está tejiendo un rebozo liso o una chalina de rayas. Otra de las compañeras, de las más jóvenes, mostrando el trabajo de empuntado que hizo. Otra de una tía mía que igual sigue trabajando el rebozo. Ahí está mostrando su trabajo. Un alumno, compañero del taller, apuntando un rebozo de jaspe. Otro compañero que no pudo estar, que iba a platicar aquí, él también está apuntando el rebozo. Ahí estoy tejiendo yo una de mis últimas piezas, es un rebozo con jaspes grandes en telar de cintura. Aquí está tejiendo un compañero en telar de pedal, un rebozo igual de jaspe o de bolita. Le decimos de bolita porque antiguamente el hilo venía en bolitas y pues de las bolitas iba devanando y después urdiendo y por eso se le quedó el mote de rebozo de bolita. Ahí está la otra compañera amarrando el rebozo, ahí se alcanza a ver un poquito más el dibujo. Y está amarrando sobre el dibujo los hilos. Otro compañero tejiendo en un telar de pedal, se ve un poquito más los artefactos, el peine de metal y los peines o lisos de ixtle que hacen los cruces. Otra compañera, ella es galardón presidencial de arte popular, es nuestra maestra y compañera del taller. Ella ganó el premio más grande de artesanos que se le da a un artesano en el país por el presidente de la República. Temas de innovación que hacemos con el rebozo. Para que no se pierda, tratamos de diversificarlo en piezas, en prendas, en accesorios, y nacen este tipo de ponchos, gabanes o ruanas, como se le conocen. Y esto lo sacamos para la temporada invernal o en el año por encargo, pero es la pieza que identifica un poquito al taller. Entonces, igual ese es otro tema de diversificar el trabajo del rebozo en México para que no se pierda, no darle otro uso sin perder la técnica. Entonces ahí termina. Y pues muchísimas gracias, muy, muy agradecido con la invitación. Yo encantado de poderles explicar un poquito. Es complicado el que se entienda a distancia la técnica. Es muy interesante ver el proceso de paso, por eso invitamos siempre a la gente cuando no sé, se podía visitar los talleres, que conocieran, ¿no? Cómo era el proceso, para que
entendían un poquito más ya de personalmente, pero pues a distancia espero hayan comprendido un poquito más o menos la idea de lo que significa para nosotros el rebozo. Así es, Julio César. Muchas gracias a nuestros invitados en sala por su participación. Y antes de pasar al tema de la rebocería, yo quiero que nos platiques de la rebocería. Tengo muchas preguntas internacionales, te las voy a ir mencionando una por una. Preguntan por el significado de los símbolos, Julio, desde Congo belga. Hay dibujos que tienen un significado, por ejemplo, en la tela, en los lienzos, encontramos los dibujos, ¿no? Entonces los dibujos llegan a tener nombres, no todos, pero identificamos nombres. Por ejemplo, hay unos arcos que hacemos en los lienzos que se les llaman, o los conocemos como arcos de Granada. La idea es de que pues se les conoce así porque son parecidos o recuerdan a los arcos de Granada España, ¿no? Por eso se les decimos Granada, arcos de Granada. En el tema de símbolos o de iconografía, como lo conocemos tal cual, no tenemos como cierta información de algún significado prehispánico que aluda a algún tema, ¿no? Es más dando por la técnica y lo que va permitiendo. En el tema de los rapacejos, sí tenemos iconografía de flores, de plantas, fauna, animales que son de la región o que a veces las compañeras o las abuelitas se imaginan y lo plasman en los empuntados. Es más el tema de lo que está en nuestro entorno, el tema de los dibujos en los rapacejos. Así es. Nos preguntan de Indonesia, ¿qué tipos de tintes utilizan? Para el tema del telar de cintura o telar prehispánico, utilizamos tintes naturales. Utilizamos principalmente pericón, cempasúchil, que son flores de temporada de septiembre a diciembre de México. Y utilizamos también el añil, es lo que más se utiliza para teñir. El añil permite que, como es un color tan intenso y tan azul, permite que el jaspe se vea mucho mejor, que resulte mejor la técnica. El añil es primordial para el proceso de un telar de cintura si le queremos poner añil. Para los telares de pedal o los telares europeos ya no es tan rentable utilizar tintes naturales porque las producciones son de 20, 30 rebozos preparados para meterlos al telar de pedal, y pues ahí sí se tienen que utilizar tipos de anilinas para que los costos sean menores y la técnica permita que el dibujo se vea pues mejor. Claro. Desde Malta nos preguntan, ¿cuáles son los colores tradicionales? Los colores tradicionales del rebozo mexicano son azul, café y negro. Ya por el tema de innovación y los nuevos tiempos, pues nos han permitido experimentar en otros colores. Ya son colores de innovación, ¿no? Los rojos, los naranjas, y colores pues igual combinados, ¿no? Ya son colores nuevos para nosotros. El color tradicional de un rebozo mexicano siempre fue el rebozo palomo, debido al plumaje de los palomos, blanco con azul, o blanco con café, o blanco con negro, ¿no? Entonces se le daba el mote de el rebozo palomo azul, el rebozo palomo café, o el rebozo palomo negro. El rebozo en mi pueblo tradicional, pues el rebozo coyote, porque era un café y el jaspe era tan fino y tan bien logrado que parecía el pelaje de un coyote, entonces se le conoce como rebozo coyote, pero tradicionalmente esos son los colores tradicionales, el azul, el negro y el café. ¿Nos puedes mostrar de cerquita los puntos en algún rebozo? ¿Los puntos? ¿Quieren ver de cerca los puntos? Sí. De Croacia. Este es un rebozo. Son incrustaciones de chaquira de vidrio. Uh-huh. Si se dan cuenta, son puros nudos. Es una técnica muy distinta al macramé, aunque sean hermanos de técnica, pero es muy distinto el nudo. Uh-huh. Y aquí en cada nudo está incrustada una chaquira o chaquirón de vidrio. Sí. Son puros nudos, puros nudos. Y acá tenemos un rebozo que en su urdimbre tenía dos colores. Entonces, estos dos colores nos permiten torcer el hilo, torcer el nudo para que podamos hacer el nudo o sea blanco o sea negro. Aquí con un conteo que se lleva estrictamente se logra formar la figura que ustedes ven, pero son cientos de nudos. Hemos contabilizado en una punta muy fina hasta
70.000, 80.000 nudos en cada rebozo de sus dos lados. Lo mismo de una punta es lo mismo de otra. Es como hacer el mismo. Por eso tiene que ser, pues, bien cuidado. Claro. Ay, qué maravilla. Qué bonito. Este es el frente y esta es la parte trasera. Uh-huh. Qué bonito. Entonces, a grandes rasgos, pues es eso, son puros nudos diminutos de menos de un milímetro. Nos preguntan desde España cuáles son los puntos tradicionales. Los tradicionales, les voy a enseñar una punta antigua. Esto es lo tradicional. Por ejemplo, esta punta tiene un nombre en náhuatl que se llama chilcastle. Uh-huh. Ojalá se pueda ver bien. Sí. Este es un diseño muy tradicional, empuntado, de un color, y se le llama chilcastle. Uh-huh. Es una planta que cuando nos portamos mal de niños nos pegan con esa vara y nos da mucha comezón. No sabemos por qué le llaman así a la punta, pero quizá por la flor. Este es un empuntado de patos, igual es muy tradicional, y abajo es una tira de rosas. Uh-huh. Igual es un trabajo de lo antiguo. Sí. Y creo que igual de lo más antiguo que se hace aquí en Calimaya es esto, que son los empuntados que nos damos, que rescatamos. Uh-huh. Que abajo es una mariposa. Abajo es una mariposa y arriba es una flor. Una flor, sí. Ojalá se pueda ver bien. Sí, ahí lo estamos viendo. Son cuestiones abstractas por el tema de la técnica. Uh-huh. Y esa, como se concibe, ¿no? El tema de traspasarlo de lo físico a lo ya técnico en los hilos. Esos son como lo más tradicional que se hace en un rebozo y que no ha cambiado mucho desde hace 200, 300 años. Sí. ¿Existe algún museo de rebozos? Hay un museo, pero en Santa María del Río, en San Luis Potosí, pero son sus rebozos completamente distintos a lo que aquí hacemos allá. Repetimos, es seda o articela, y las puntas no tienen gran variedad porque igual no permite, tienen mucha variedad en las puntas, pero como son hilos de seda que se resbalan y la técnica es de tejido en las puntas, esto no permite que se puedan hacer, por ejemplo, flores o muchas cosas, ¿no? Entonces, hacen un trabajo impresionante en sus lienzos, el material permite que se hagan maravilla en colores y en diseños, y allá tienen un museo que es el Museo de Santa María del Río. Allá sí se conserva y se ha trabajado gubernamentalmente en darle un impulso, pues, más grande, que a diferencia de aquí en esta parte de mi estado, ¿no? Sí, pero desgraciadamente aquí no tenemos hay exposiciones. En la Ciudad de México siempre hay exposiciones, hay museos a lo largo del país que, si son de historia, la mayoría de ellos conservan rebozos del siglo hasta XVI. En Monterrey, Nuevo León, en el norte, hay un rebozo muy bonito en el Museo de Historia Mexicana. Entonces, si vienen, hay ciudades donde pueden ver rebozos antiguos. Claro. Desde Egipto nos preguntan sobre el anudado. Pues el anudado del... ¿Qué puede ser? ¿De las puntas o del rebozo? Pues de las dos, si nos pudieras explicar. De las dos. Porque de los extremos de los rebozos, por ejemplo, les decía, es un nudo muy simple de corbata, y ya se va manejando para hacer los diseños. Y el nudo del jaspe o del ICAT, pues es un nudo apretado, igual con un nudo muy sencillo para que apriete bien y no se pueda deshacer la punta. Déjenme, les enseño un rebozo sin punta.
Este es un rebozo sin punta. Si ven, aquí está el lienzo. Y esto es la punta, pero no está trabajada. Todos los hilos están sueltos. Están sueltos, sí. Entonces, todos estos hilos se van contando y se van separando en grupos. Lo más fino son 4 hilos. 4 y 4 y se amarra. 4 y 4 y se amarra. Y este es el tamaño de la punta. Reduce con el empuntado, casi a la mitad. Oh, sí. Pero es la misma, es lo mismo, la misma tela de... O sea, esto es con técnica y ya las puntas se van dejando sin dibujo para que se puedan hacer los dibujos o los, lo que se pueda utilizar o claro. Querer hacer. Nos preguntan desde Bélgica, ¿cuándo aprendiste a hacer el rebozo, Julio? En mi pueblo se extinguió el tema de hacer rebozos de telar de cintura hace algunos años. Mi familia se dedicaba a eso, parte de mi familia. Tenemos aquí un compañero y nieto de uno de los últimos y grandes reboceros del pueblo, pero aquí el tema era más del empuntado del rebozo y fue lo que yo primero aprendí a hacer, lo más básico con mi abuela desde niño, y ya a la edad, después de los 20 años fue que me decidí y me dediqué por completo a hacerlo, pero siempre tuve la intención y las ganas de querer hacer las telas. Y pues aprendí a partir de investigación, de experimentación y últimamente con uno de los grandes maestros a nivel nacional, alumno del mejor rebocero que ha dado este país, que también falleció tristemente este año. Entonces, a base de alianzas y de maestros, amigos, he logrado y doy gracias a Dios el poder lograr hoy en día pues hacer un rebozo en telar de cintura y también manejar el telar de pedal, también por apoyos gubernamentales y ha habido mucho acompañamiento de gobierno en el tema de la capacitación para apoyo. Claro. Desde Rusia nos preguntan si hay una escuela que enseña la técnica tradicional. Sí, en Santa María del Río está la escuela más antigua de hacer rebozos. Y en el Estado de México habemos 2 talleres que ofrecemos la oportunidad de aprender. En Tenancingo y en Calimaya pueden venir a aprender a hacer un rebozo tradicional en telar de pedal o lo más fácil para nosotros enseñar, pues un telar de cintura que se puede cargar a cualquier parte. ¿Existen algunos cursos internacionales? No lo hemos planeado, pero no nos cerramos al poder ofrecer algún taller internacional. Perfecto. Ahora sí, háblanos de la rebocería, Julio. Pues sí, muchas gracias. La rebocería es un proyecto nacido en Calimaya. El alcance que ha tenido y el éxito a base de trabajo y hacer equipo con mucha gente, muchos compañeros, pues nos han extendido a varias partes de la región. Hacemos equipo ya con más de 50 personas de muchos talleres y gente que trabaja desde su casa. Es un oficio tan bonito y tan noble que pues, se puede trabajar desde casa. La gente se puede capacitar en el taller y trabajar desde casa a sus tiempos. Es lo que ha permitido que el rebozo, pues igual todavía siga subsistiendo porque la gente lo sigue haciendo después de sus labores en las tardes. Y pues la rebocería se encarga de eso, ¿no? De capacitar, de formar, de conseguir un comercio más justo, de visibilizar el trabajo de la gente, de que la gente conozca los procesos, de la dignificación, ¿no? De este oficio tan bonito y con tanto trabajo. Entonces, en la rebocería, con más de 6 años de trabajo ya por completo, pues nos encargamos de sobre todo de eso, ¿no? De darle humanidad a la prenda, de que no solamente sea un accesorio o una pieza que uno se coloque, sino que la gente sepa qué hay detrás en cuanto a trabajo, en cuanto a persona y a grandes rasgos, pues la rebocería nació con ese fin de investigar el tema, de rescatar lo que ya no se hacía, lo que se perdía por los malos pagos y por el abuso que había la gente. Entonces nos hemos dado el trabajo a eso, ¿no? A recuperar un poco de la gloria que tenía nuestro pueblo y que hemos hecho mucho trabajo de equipo con Tenancingo, que hoy en día es la meca en México del rebozo porque es el lugar que más talleres tiene. Entonces, sin ellos también se nos hubiera hecho más difícil el poder rescatar el tema del rebozo de Calimaya y es principalmente es el objetivo, ¿no? de este proyecto. Claro. Para quienes quisieran adquirir alguno de tus productos, de tus maravillas, ¿cómo es el proceso? Por redes sociales. Si están en México, pues manejamos Amazon.
Que lo más conveniente es que por redes sociales nos pongamos en trato directo, porque las comisiones de Amazon son hasta el 26% más. Entonces, comprar directo con nosotros a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, nos encuentran como arroba la rebocería, con C de casa y con B de bueno. Y es la forma más segura también. Tenemos envíos internacionales económicos. Y al nivel país nacional, pues también tenemos precios muy accesibles. Entonces, por Instagram, arroba la rebocería. Arroba la rebocería. Y por Twitter también, y por Facebook igual. Nos encuentran. Y si nos quieren mandar un correo, pues igual, larebocería@gmail.com. larebocería@gmail.com. Ok, ahí lo tenemos. Y bueno, yo voy a dar paso al sorteo de nuestro programa de cada jueves de un producto de Carmen Espriu. Carmen Espriu es nuestra patrocinadora del programa y bueno, para que conozcas, es una tienda de hilos y agujas, el material para hacer tejidos, bordados, encajes, todo eso, españoles. Y bueno, obviamente, pues de todo el mundo. Y bueno, la dinámica era que deben estar atentos a la página de Carmen, ir a visitar la página, checar sus productos, y la pregunta va a ser, obviamente, relacionado con la página de Carmen. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la marca que maneja Carmen Espriu en su página, en su tienda, en sus productos? ¿Cuál es la marca básica que maneja Carmen Espriu? El primero que conteste por vía YouTube es el ganador. Y yo mientras voy a mostrarles nuestras tacitas del programa Bolilleras Live, que tenemos ahí en pantalla el código QR, por si gustan adquirir una. Están muy bonitas para que, bueno, se tomen un cafecito, un tecito y se puedan inspirar en un trabajo como el que hace Julio, de rebozos, obviamente, que es un trabajo bien bonito, bien tradicional. Y bueno, esperemos la respuesta de la ganadora. O ganador, a ver si lo tenemos ya. Y bueno, todavía no tenemos ganador o ganadora, pero bueno, mientras seguimos con Julio para que nos siga por ahí, creo que nos va a enseñar otro rebozo. Adelante. Ah, tu audio, Julio. Listo. Perdón. Les decía que este rebozo que les voy a presentar es un rebozo que tiene casi 100 años, que se tejió en telar de cintura. Está tejido en telar prehispánico de cintura. Y, por ejemplo, en un rebozo normal hoy en día se amarra el dibujo. Aquí se amarraba lo contrario, como tipo negativo. Entonces eso le daba una finura extraordinaria al rebozo de Calimaya. Miren, está teñido con añil y estos son los dibujos diminutos. Se amarraba con hilo de ixtle de maguey, lo que permitía que el dibujo quedara más cerrado. Y aquí el tema no era conseguir un dibujo cerrado, ¿no? Se puede dibujar y amarrarlo más cerrado, pero lo que es difícil conseguir es el teñido. Si uno no tiñe bien, puede quedar manchado, no puede penetrar. Entonces, si se dan cuenta, esto está súper cerrado. Sí. Está amarrado al revés, tipo negativo. Sí. Y el empuntado está hecho de estrellas, es algo muy tradicional de Calimaya. Qué bonito y está. Y el color es natural, es azul índigo, azul añil. Este rebozo es una pieza de museo y es, se tejió alrededor de 1930, casi 100 años de, sí, de haberse hecho. Y está tejido con hilos muy delgaditos, más delgados que el grosor de un cabello. Hay una investigación que asegura que el rebozo de Calimaya, el jaspe que se conseguía aquí, era lo que más fino se hacía a nivel mundial. Igual quien le interese la historia, les mando la liga de la conferencia de los investigadores mexicanos que llegan a esta conclusión, y es lo que nos llena de mucho orgullo y igual nos motiva para seguir en el tema del rescate. Claro. Durante esta pandemia, durante este tiempo de tan difícil que hemos vivido todos, ¿cuál ha sido tu dinámica para no dejar caer esta tradición? Sí, pues nos afectó mucho. Teníamos un tema de salir a ferias, exposiciones, y eso nos ayudaba mucho para mover las piezas y pues ahora sí vender. Nos afectó demasiado y lo que nos sacó adelante fue el tema del cubrebocas, ¿no? A principios de la pandemia, porque ya este año cambió totalmente todo, ya el mercado se llenó de cubrebocas.
Entonces, ya no se vende tanto. Claro. Fue un gran éxito el hacerlos al principio, ya no tanto, pero ahorita las cosas han ido mejorando un poquito y poco a poco se vuelve a normalizar. No como hace 2 años, pero a comparación del otro año a vender el tema del rebozo y los accesorios, pues sí se ha incrementado un poquito más. Claro. Pues ya tenemos el nombre del ganador de nuestro kit y producto de Carmen Esprú, nuestra patrocinadora del programa, Héctor Díaz. Héctor Díaz, felicidades, felicidades, el ganador, el primero que respondió por vía YouTube. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nada más recuérdanos, obviamente, tus redes sociales, Julio. Sí, arroba la rebocería, con B de bueno y C de casa. Ahí nos encuentran igual, larrebocería@gmail.com, para cualquier duda, sugerencia, venta, pues ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias a nuestros invitados en vivo, en sala, a nuestros espectadores. Julio, ha sido de verdad una gran emisión, nos ha encantado, de verdad se han quedado miles de preguntas en el aire que vamos a estar respondiendo poco a poco en línea, pero bueno, están fascinados con el trabajo y la gran tradición, y lo más importante es que no dejes perder esta gran tradición de tantos años. Sí, no, pues muchas gracias, quedamos a sus órdenes, bien halagados de la invitación, y pues lo que nos conecta, ¿no?, con el tema de España y de los hilos, y gente que nos escribe de Egipto, de Asia, pues para mí de verdad es muy emocionante, porque al final pues los hilos nos han conectado, ¿no?, a lo largo de la historia. Así es. Pues muchísimas gracias. Y bueno, te pido que no te retires. Vamos a cerrar el en vivo, obviamente, pero no te retires. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros seguimos con más sorpresas, más invitados el próximo jueves. Muchísimas gracias a su emisión y su programa de Encajes y Bordados. Bolilleras Live. Yo soy Mafer Mendoza y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.